bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, pero confieso que me voy a ir a casa frustrado, porque yo pensaba que en nuestra iglesia teníamos un buen coro. Nunca podré venir con mi coro para acá, porque si yo me traigo mi coro, nunca más querrán cantar. Os felicito. Os felicito. Ha sido espectacular. Me acuerdo, estuve en Jerusalén. Estábamos en una capilla, en la capilla de Bethesda, y estábamos cantando nosotros, la verdad que cantábamos como cuervos, y de verdad vino un grupo de Rumanía, empezó a cantar, y le dije a mi gente, salimos para afuera rápidamente, porque esta gente nos va a avergonzar, cantaron como ángeles. Si alguien me dice, ¿usted pastor cree en el cielo? Digo, sí, porque he oído el coro del cielo, está en la garganta. En serio, lo había hecho muy bonito, muy bonito. Os quiero pedir, por favor, si tenéis una Biblia, que abrís conmigo el Evangelio del Señor Jesús según Lucas. Vamos a abrir el Evangelio del Señor según Lucas. Ya pronto vamos a festejar, o todo el mundo festeja, vamos a decir, lo que es Navidad. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no nació en este tiempo, pero no importa, lo importante es que lo festeje. No importa, lo importante es, y otra cosa es interesante, durante el año nadie cree en Jesucristo, pero cuando tiene cumpleaños todos se invitan. ¿Olvida cuenta? ¿Qué haría el mundo sin el Señor Jesucristo? Vamos a abrir Lucas capítulo 18, versículo 18. Si tenéis la Biblia, Lucas 18, versículo 18. Quiero darle al pastor las gracias por la confianza. Pastor, muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias de todo corazón. Y al hermano que nos trajo acá, muchas gracias. Yo quiero decir que yo he estado 6 veces en Rumanía. Sí, yo he estado en Brasov, en Transilvania. Y he estado 2 veces en el castillo de Vladimir Dracul. 2 veces. Y os quiero decir de todo corazón que he estado en África, he estado en China. El único continente donde no he estado ha sido Australia. Pero quiero decir que para mí, lo he dicho muchas veces, que Rumanía es una de las cosas más preciosas de mí. Yo he visto los Carpates están en yo. Lo he visto en invierno, con pinos de 30 a 40 metros de altura llenos de nieve. Impresionante. Y yo en Rumanía, en los Carpates, me he metido en un lago, en un río, a beber agua. Que si lo hago aquí en España me contamina. Pero allí está limpio el agua, limpio. Os felicito por vuestra preciosa nación que tenéis. Os felicito. Lucas 18, versículo 18. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios y vamos a compartirlo. Porque estamos venidos ahora es para recibir la palabra de Dios. ¿De acuerdo, queridos? Acuérdate que cuando Jesucristo se encontró con el diablo en el desierto, no le cantó una canción, sino le dijo, escrito está. Es importante saber un poquito dónde está escrito. Cantar, uno le canta a Dios, pero reprender con la palabra, uno le reprende al diablo con la palabra. Es muy importante saber un poquito de la palabra. Dice Lucas 18, versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos los sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto dijo, aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron dijeron,
¿Quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y hemos seguido, Y él le dijo, cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que dice aquí, que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Este pasaje, tenemos que saber una cosa, queridos, que la Biblia contiene 66 libros. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros, en el Nuevo Testamento 27. Y los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento le llaman los cuatro evangelios, el Evangelio de, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro describen a Jesucristo de otro punto de vista. Yo no sé, ¿quién de vosotros ha visto alguna vez un accidente? ¿Quién ha sido testigo de un accidente? ¿Alguien de vosotros ha sido testigo? Hace un tiempo, yo estaba en un cruce y un coche que venía de la izquierda le dio a uno de la derecha. Entonces vino una policía y dijo, ¿quién ha visto el accidente? Digo yo. Y dice, vale, ¿usted qué ha visto? Digo, yo vi que el de la izquierda le dio al de la derecha. Y vino un hombre y dijo, no. El de la derecha le dio a la izquierda. Digo, no. Yo estaba aquí, yo he visto que el de la izquierda le ha dado a la derecha. Y él dice, no, yo he visto que el de la derecha le ha dado a la izquierda. Digo, que no, que yo estaba aquí, yo he visto que el de la izquierda le ha dado a la derecha. Y dice el hombre, ah, es que yo estaba al otro lado y yo miraba así. ¿Quién tenía razón? Los dos. Por eso, cada evangelio describe a Jesucristo de otro punto de vista. Pero todos tienen razón. Esta historia que hemos leído en Lucas 18, versículo 18, también la encontramos en Marcos 10. Abrirlo conmigo, Marcos 10, versículo 17. Oye lo que dice aquí. Marcos 10, 17. ¿Lo tenéis conmigo? Dice, un hombre, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a quedarnos en este versículo, Marcos 10, 17. Oye, la Biblia nos comienza, en Lucas no, pero en Marcos sí, su nombre vino corriendo. Si tú lees esta historia, la lees en Mateo, la lees en Marcos y la lees en Lucas. Y cada uno nos cuenta algo que el otro no nos cuenta. Por ejemplo, Marcos dice que este hombre vino corriendo. Dice, y hincó su rodilla en el suelo. Había oído, hincar. ¿Sabe lo que es hincar? Hincar. Sabía cómo acercarse a Jesucristo. Queridos, si tú quieres algo de Jesucristo, tienes que saber cómo acercarte. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y cuando uno se acerca a Jesucristo, no puede acercarse con arrogancia. Tiene que vivir con humildad. Y dice aquí la Biblia, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, dice, este hombre era joven, era rico, y en Lucas dice que era un principal. Otra vez, era joven, era rico y era un principal. Pero hay una cosa interesante. Para ser principal, tú no podías ser principal porque tenías negocios. Un principal normalmente recibía como herencia el puesto de principal en el pueblo de Israel. Y este joven viene corriendo y dice la Biblia que él tenía dinero, él tenía posesiones, pero él sabía que algo no tenía. Y querido, tú puedes tener todo lo que quieras en la vida. Si no tienes a Jesucristo, lo sientes. Querido, hay algo que solo el Señor Jesucristo puede llenar nuestro corazón. Aleluya. Nadie es como Él, nadie es como Jesucristo. Aleluya. Él es el principio, el fin, Él es la persona más impresionante. Gloria a Dios. Nadie es como Él. Gloria a Dios. Nadie. A mí me emociona hablar de Jesucristo.
Porque yo tenía 23 años y nadie me contó del Señor. Yo perdí amigos con la droga, ¿sabes? A mí nadie me tiene que decir que existe un diablo. Yo lo conocí. Antes de conocer a Jesucristo, yo conocía al diablo con los pecados. Tenía 23 años, no sabía de nada. No sabía nada. Solo sabía vivir como un amigo detrás de otro. Moría. Y perdí 16 amigos con las drogas. Empezamos a tomar drogas, porros. Luego empezamos a tomar cocaína, heroína, morfio. Empezamos a fumarlo, empezamos a pincharnos. Y tenía 21 años, yo me preguntaba de noche, ¿esto es la vida? ¿Esto es todo? Hasta la edad de 23 años, cuando me invitaron la primera vez a una iglesia. Y Jesucristo personalmente se me apareció. Él mismo se me apareció. Él vino, ¿comprendes lo que digo? Él ha resucitado. Mahoma no ha resucitado. Buda no ha resucitado. Confucio no ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él vino. Él vino. Aleluya. Él es el Hijo de Dios. Él es el mismo. Él es el mismo. Él es el Hijo de Dios. Él regresará a juzgar los vivos y los muertos. Nadie es como Él. Nadie. 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 Señor. En un segundo cambió mi vida. Él entendió. ¿Cuántos segundos se necesitan para entender la luz? Un segundo. Cuando tú vives en la oscuridad y Él entiende la luz, de repente hay luz. Yo me fui a casa. Era el día 30 de abril de 1989, a las 11:45 de la mañana. Nunca se movía. Me fui a casa porque había tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Me fui a mi amigo, que era el peor de todo el barrio. Bueno, el segundo peor, yo era peor que él. Uno siempre se cree que es mejor que el otro. Y fui a por el segundo mejor que yo. Mi amigo Grafo, le digo, Grafo, ven. Vamos a leer un libro. Y dice, ¿qué llevas ahí? Una Biblia. Me dice, ¿y eso se puede fumar? Digo, no, no se puede fumar, pero vamos a ver lo que ponen dentro. Nos pusimos los dos a leer la Biblia a las 3 de la mañana. Y empecé a llorar. Y dije, Grafo, ¿este libro es verdad? ¿Este libro nos conoce? ¿Este libro te conoce a ti y me conoce a mí? Amén. El hombre que ha escrito este libro conoce. Y yo tuve el temor. ¿Quién habrá escrito este libro? Porque cuando yo leía este libro, me hablaba de mi corazón. Y yo dije, Grafo, yo creo que somos los únicos cristianos en todo el planeta. Y sé por qué. Y dije, porque si hubieran más, hubieran venido a decirnos. Pero como nadie vino, creo que somos los únicos. Y él me dijo, bueno, yo tengo una tía que dice que también es cristiana. ¿Sabes qué, queridos? Este hombre viene a Jesucristo y dice, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Dice Jesucristo, guarda los mandamientos. Dice, lo he hecho, ¿qué me falta? Querido, tú puedes ser perfecto en tu religión. Si no tienes una relación con Jesucristo, todo es muerto. Amén. Es que me falta. Y dice Jesucristo, ¿de verdad quieres al cielo? Sí. Dice, hay algo en tu vida que te tiene. Hay algo en tu vida que tiene posesión sobre ti. Dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero ahora quiero aclarar una cosa aquí, queridos, esta noche. ¿A cuántos de los 12 apóstoles Jesucristo dijo que venda a todos? A ninguno. Jesucristo no le dijo a Pedro, vende todo. No le dijo a Juan, vende todo. No le dijo a Santiago, vende todo. No le dijo a Tomás, no le dijo a Bartimeo. A nadie le dijo, vende todo. ¿Por qué le dice Jesucristo a este hombre, vende todo? ¿Sabes por qué? Porque tener dinero no es el problema. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. Dice el apóstol Pablo que lo peor que hay en el mundo es amar al dinero. Amar al dinero. Queridos, ¿necesitas el dinero?
Sí, por eso mañana vas a trabajar, ¿o no? Amén. O tú te quedas en casa, pones las manos y te llega el dinero. Si es así, dime dónde vives, porque yo también voy a vivir. Todos tenemos que trabajar, ¿sí o no? Vale. El dinero no es malo, lo que es malo es el corazón. Es el corazón que decide lo del dinero. Si aquí hay una persona buena y aquí hay una persona mala, y yo le doy a los dos 1,000 euros, el bueno, ¿qué hará con el dinero? Cosas buenas. Y el malo, cosas malas. El dinero es neutro. El dinero no te corrompe. Tu corazón ya era corrompido antes de recibir el dinero. Y Jesucristo ve a este joven y dice al joven, ¿qué tengo? Dime, ¿qué hago para recibir la vida eterna? Era judío. Y Jesucristo dice, guarda los mandamientos. Él dice, ¿cuál? Entonces Jesucristo de los 10 mandamientos, 10, coge los 5 más fáciles, que son la segunda parte. La primera parte de los 5, de los 10 mandamientos, son difíciles. Amarás a Dios sobre todo. Guardarás el Shabbat, esto, bum, 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 esto. La próxima parte de los 10 mandamientos es ya, describe la relación entre hombre y hombre. La primera parte describe la relación entre el hombre y Dios. Jesucristo dice, vamos a ver, guarda los mandamientos. Él dice, ¿cuál? Entonces dice, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no serás del Barça. No, eso es más alto. ¿Y qué dice? Y honra a tu padre y a tu. Queridos, os puedo decir una cosa. Yo soy español, os voy a decir una cosa. Me da pena ver la falta de respeto que los jóvenes tienen a los padres. Es impresionante. Papás, nunca permitas que tu hijo te falte el respeto. Nunca. Yo aquí en España, yo no sé lo que ha pasado en esta nación. Yo no sé lo que ha pasado, en serio. Yo soy español, me he crecido en Alemania. Siempre había respeto delante del papá. Sea perfecto o no, no importa. Pero siempre había respeto. Respeto. Hoy en día le dicen palabrotas a los padres. El otro día voy al centro comercial y vi a un niño hablar con su mamá con malas palabras. Os confieso que en mi corazón estaba pensando de pegar una pata en el trasero al niño y andando fuera de la. Por lo menos lo he confesado. Queridos, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero mira, dice Jesucristo, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres la vida eterna? Dice, sí, Señor, dice, guarda los mandamientos. Y dice Marcos 10, dice, lo he hecho todo. ¿Qué me falta? Queridos, tú puedes ser perfecto en tu religión. Si no tienes una relación con Dios, estás muerto. Dice, ¿quieres de verdad la vida eterna? Dice, sí. Dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Sabéis quién es nuestro tesoro? ¿Bendiciones? No. ¿Diamantes? No. ¿Sabéis quién es nuestro tesoro? Es Jesucristo personalmente. Él es nuestro tesoro. Aleluya. Querido, si tú tienes a Jesucristo, eres la persona más feliz del mundo. Eres todo, él llena tu corazón, él llena tu alma. Él te convierte, él te impacta. ¿Te ha asustado? Impacta. No hay nadie más precioso que Jesucristo, querido. Merece la vida, merece la pena vivir por él. Es la persona más bella. Él vendrá de nuevo. Y cuando él venga, todos van a doblar su rodilla. Mahoma, Buda, Kim Jong-il, Kim Il-sung. ¿No lo conocéis? El norte de Corea. Stalin, Ceausescu. Incluso la esposa de Ceausescu, que tenía para ahí. ¿Es verdad? Porque yo no creo que Ceausescu dominaba Rumanía, yo creo que era la esposa. ¿Tengo razón? Queridos, cuando venga Jesucristo, todos tienen que doblar su rodilla.
porque Él va a juzgar los vivos y los muertos. Dice Jesucristo, ¿quieres ser perfecto? Se vende todo lo que tienes, sígueme. Y dice la Biblia que ese fue triste y no le siguió. ¿Saben qué, queridos? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y se van tristes? ¿Saben por qué? Porque saben muy bien que Jesucristo tiene razón. Jesucristo es como una esposa y como un esposo. Déjame explicarte. Si tú vives con Jesucristo, es como si estuvieras casado con Él. Él te dice, si tú estás conmigo, no tendrás otro hombre. Si estás conmigo, no tendrás otra mujer. Cuando tú vives con Jesucristo, Él es celoso. Él es celoso con tu tiempo. Él no te permite hacer lo que tú quieras. Él no te permite acostarte cuando quieras. Él no te permite ver la televisión como tú quieras. Jesucristo es celoso. En los 10 mandamientos, la única cosa que dice de Dios, Padre, dice, Él es celoso. Y yo le doy a Dios gracias que Él es celoso. Porque un hombre celoso me enseña que ama a su esposa, por lo menos un poquito. Dice el Señor, ve, vende todo lo que tienes, sígueme. Dice la Biblia que se dio la vuelta y se fue. Queridos, no todos lo oyen el Evangelio que están dispuestos a doblar su rodilla delante de Jesús. Porque Él no quiere ser algo en tu vida. Él no quiere ser algo, Él quiere ser todo. Dilo, Él quiere todo. Ser todo. Él quiere ser la respiración tuya. Él quiere ser tu sueño, tu pasión. Querido, no hay cosa mejor que vivir para Dios. Como dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne no lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí mismo. Queridos, sin Jesucristo solo existes. La persona sin Jesucristo es como un animal casi, solo existe. Tu vida realmente empieza a empezar cuando conoces a Jesucristo. Dice la Biblia, ¿qué me falta? Dice Jesucristo. ¿Quieres ser, de verdad quieres ir al reino de Dios? Sí. Déjalo todo. Porque lo que tiene este mundo, lo que tiene este mundo no se puede comparar con el cielo, querido. Este mundo no tiene nada en comparación a Jesucristo. Nada. Cuando uno de verdad conoce al Señor, puede decir como el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, todo lo que era para mí ganancia, ahora es basura. Él lo dice. El pastor de verdad que dice basura. El romano también. ¿Cómo se dice el romano? Brunoy. Queridos, todo el lado de Jesucristo es Gunoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él es la persona más bella de todo el universo. Él vive, ha resucitado, Él está aquí. Queridos, Jesucristo está aquí. ¿Querés saber una cosa? Yo estaba llorando. Entre nosotros estaba cantando. Yo estaba llorando porque sentía su presencia. ¿Sabes? Yo sentí, yo me estaba gozando porque vosotros estabais cantando a Dios de todo corazón. Yo estaba aquí, estaba percibiendo. Yo decía, Señor, ay, cuando yo canto parezco un cuervo. Y esto parecen ángeles, Señor. Yo sentí la presencia de Dios. La presencia de. Mira, Él es el único Dios que puede sentirse la presencia. ¿Por qué? Porque Él vive. Él ha resucitado. Sí. Él no hubiera resucitado, no te puedes sentir su presencia. Pero quiero decirte, mañana estará el Señor contigo porque ha resucitado. Pasado estará contigo porque ha resucitado. El miércoles estará contigo, ¿por qué? Porque ha resucitado. Dice el Señor, ve, vende todo lo que tiene, dice la Biblia. Ese hombre se fue triste. Queridos, cuando te alejas de Cristo, te pones triste. Cuando te acercas, recibes el gozo del Señor. La cosa más linda. Y dice Pedro, Señor, dice Jesucristo, ¡ay, qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil pasar un camello por, ¿cómo se llama? Aguja. ¿Quién de vosotros hombres ha intentado alguna vez meter un hilo por una aguja? La mayoría ni con una lupa lo meten. Ni
mamá es costurera, mi mamá era costurera, y ella me enseñó con una mano a meter el hilo por la aguja. Es un truco. A ver, ¿hay costureras aquí? ¿A que se puede meter con un dedo, una mano? Es difícil, pero mi mamá me lo enseñó. Pero ella dice, es más fácil meter un camello por ahí que un rico entra al reino de Dios. Entonces explica por qué. Y dice Pedro, ¿y entonces quién puede ser salvo? Dice Jesucristo. Ay, qué difícil es a los que confían en las riquezas. Querido, tú puedes tener todo en la cuenta lo que quieras. Si tú confías en eso, queridos, vas a caer. Pero el que confía en el Señor recibe nuevas fuerzas. ¿Habéis leído eso alguna vez? Dice la Biblia, bienaventurado el hombre y la mujer que confía en el Señor. Dice Pedro, ¿quién, Señor, puede ser salvo? Y dice Jesucristo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque para Dios, dilo, todas las cosas son posibles. Amén. Queridos, déjame terminar con esto. Dinero, pastor, primero quiero aclarar una cosa aquí. No quiero ofrenda. No quiero ninguna ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, por favor, yo no quiero ninguna ofrenda. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? No quiero ofrenda. Porque para mí es un privilegio estar aquí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Pero voy a contar una cosa. Tuve el privilegio de conocer uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Puedo venir un poco para adelante? ¿Puedo irme para adelante? ¿Me puedo acercar? Me he duchado, tranquilo, me puedo duchar. Micro, ¿me dio un micro? A ver. Aleluya. He tenido el privilegio de conocer una de las personas más ricas del mundo. Tenía hace un año que se fue con el Señor. Tenía más de 7 mil millones de euros privados. Era multibillonario. Él aparecía todos los años en la lista de los 45 hombres más ricos del mundo. No te voy a decir el nombre. Lo vas a conocer en el cielo. Amén. Y te digo por qué. Ese hombre, cuando era joven, tenía 19 años, su papá le dio de herencia una fábrica de zapatos. Detrás de la guerra mundial, su papá le dio una fábrica de zapatos. Ese hombre, con el tiempo, él fue a un seminario bíblico, él quería ser pastor. Pero su mamá lo obligó a llevar los negocios de su padre a los 19 años. Él estudió medicina, era teólogo y era también doctor de la medicina. Pero ni pudo ser doctor, que lo hubiera encantado, ni tampoco pudo ser pastor, que también lo hubiera encantado. Él empezó con la fábrica y se convirtió en el hombre fabricante más grande de todo el mundo de zapatos. Se piensa que el 30% de los zapatos en el mundo que jamás han llevado aquí los últimos 100 años lo ha hecho él. 30%. El hombre tenía personalmente 7 mil millones de euros. Yo no sé, ¿tú sabes lo que son 7 mil millones? Son muchos ceros detrás del 7. Tú tienes los ceros delante del 7. Pero él lo tenía. Yo lo conocí, él me llamó, él me invitó a su cumpleaños, él me invitó, me fui a predicar y me invitaba. Y un día me dijo, él estaba rodeado de muchos guardaespaldas, tenía 3 anillos de guardaespaldas. Tenía guardaespaldas, un anillo, luego otro anillo, luego otro anillo, 3 anillos, porque era un hombre de mucho dinero. Y un día, cuando estoy con él solo en la oficina, me dice, Pastor Juan, yo lo admiro.
Yo le admiro a usted. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted puede hacer el trabajo de Dios. Usted puede predicar el Evangelio. Y me dice, ¿cuánto me hubiera costado a mí predicar el Evangelio? Y estoy aquí encerrado en una fábrica. Sí, tengo la fábrica más grande del mundo de zapatos, pero ¿cuánto me hubiera costado ser predicador del Evangelio? Y me dijo, no hay cosa más linda que ser predicador del Evangelio. ¡Aleluya! Me lo dice el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Un día cuando tuvo cumpleaños, me llamó en España, me dice, tiene que venir a mi cumpleaños. Fui a su cumpleaños, estaba el ministro interior de Alemania, el ministro exterior, el ministro de arriba, de abajo, de todos los ministros de Alemania. Estaban todos los ministros y todos los representantes de diferentes naciones, estaban en una fila. Antes de ir yo para Alemania su cumpleaños, yo oré y dije, Señor, este hombre tiene cumpleaños, 82 años, ¿qué le das tú al hombre más rico del mundo de regalo? ¿Qué le das tú de regalo al hombre más rico del mundo? ¿Unos zapatos? Él me dijo, tengo aviones por todos los aeropuertos del mundo, y tengo todo. Pero lo más importante, mi deseo fue predicar el Evangelio, me dijo. Entonces yo oré, ayuné, y dije, Señor, ¿qué le llevo a este hombre? Y el Señor me dijo en mi corazón, me dice, hable la Biblia en 32 idiomas en CDs. Y le grabé en CD, en 32 diferentes CDs, le grabé la Biblia en 32 diferentes idiomas. Rumano, italiano, alemán, español, suaheli, africano, árabe, 9 dialectos de árabe, chino, cantón, chino, mandarín. En 32 idiomas. Y cuando voy a su cumpleaños, yo entro por la puerta y él está con los ministros. Y él está recibiendo a todos los diplomatas, también dicho diplomáticos, de África, y parecían pájaros con las plumas ahí arriba. Fantástico vestido, fantástico. Y cuando yo entro, él rompe el protocolo. Él sale de la fila y me viene, dice, Señor. Digo, hola. Todos los guardaspardos de la policía detrás de él diciendo, ¿dónde va este hombre? Yo digo, esto me van a pegar un tiro. Porque se cree, a lo mejor se cree que son terroristas, me vienen. Y me vino, rompió el protocolo, vino, y me dio la mano. Y dijo, Señor Cano. ¿Sabes lo que me preguntó? ¿Alguien lo quiere saber? Me preguntó, ¿cómo va el Evangelio en España? Y le dije, aleluya. Aleluya. El Evangelio se está predicando en España. Y le dije, Señor, tengo un regalo para usted. Dice, ¿para mí? Digo, sí. Y le saqué el estuche con 32 CDs. Cada CD valía 20 céntimos. Lo compré en Cabo Calleja. ¿Lo habían dicho? ¿Cabo Calleja o Cobo Calleja? Cobo Calleja. Lo compré por 20 céntimos cada CD, le grabé la Biblia. Y ahora, oye las palabras de este hombre, que tenía más dinero que todos nosotros, 1000 veces. Le doy los CDs y me dice, ¿esto qué es? Y le digo, esto es la Biblia en 32 idiomas. Y el hombre empezó a llorar. Y me dijo, no puedo recibir este gran tesoro. Ha subido. Para él la Biblia tenía más valor que todo el dinero del mundo. Dios le permitió a ese hombre tener mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque ese dinero no lo tenía él. ¿Saben lo que me dijo un día? Cuando estábamos solos, ahora lo puedo decir porque ya se fue al cielo, ahora lo puedo decir. Me dijo, todos los años doy 700 millones a los pobres. Todos los años doy 700 millones. Y dice, pero eso no me hace feliz. Dice, yo solo sería feliz de predicar de nuevo en una iglesia. Queridos,
Vivir con Jesucristo, vivir para Él es lo más bello que hay. Queridos, tú puedes, queridos, si quieres tener todo el dinero, tenlo. Pero si no tienes a Jesucristo, no vives en el propósito de Dios, eres lo más pobre en toda la tierra. Y este hombre se fue con el Señor. Y estoy seguro que ahí arriba, está adorando y alabando a Dios todo el tiempo. Porque el que tiene a Jesucristo tiene todo. Y queridos, mirando a los ojos, les quiero decir la última vez, nadie, no hay nadie más bello, no hay nadie más lindo que Jesucristo. Merece la pena vivir por Él, merece la pena morir por Él. Él es todo. Cuando tu, cuando tu corazón está lleno con Él, no hay espacio para el diablo. Cuando uno vive con Dios enamorado, y yo digo, de verdad enamorado, de verdad enamorado, de todo corazón, amarás a Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Yo digo de verdad, que lo amas de todo corazón. Te digo una cosa, serás la persona más feliz del mundo, aunque no tengas dinero, eres feliz. Aunque estés enfermo, eres feliz. Aunque eres perseguido, eres feliz. Aunque lo estás pasando mal, eres feliz. ¿Por qué? Porque si tengo al Señor, lo tengo de todo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios os guarde. Shalom.